Señoras y señores diputados, va a dar comienzo la sesión. Se abre la sesión. Primer punto del orden del día, presentación del proyecto de ley del deporte que correrá a cargo del consejero de presidencia, señor Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, comparezco esta mañana ante el Pleno de esta Cámara para presentarles el proyecto de ley de la actividad física y del deporte de la región de Murcia que hemos promovido desde el Gobierno regional. Se trata de un proyecto de ley que afectará a las más de 530.000 personas que practican, que practicamos deporte en la región y que tiene como finalidad adaptar el deporte regional a la realidad actual. El proyecto que presentamos cuenta con 13 títulos y un total de 154 artículos en los que se tratan todos los aspectos relacionados con el deporte. No voy a hacer una enumeración de todas y cada una de las medidas que se incluyen dentro del mismo, pues me sería imposible con el tiempo de que dispongo. Por este motivo, trataré de señalar siquiera someramente las novedades que introduce este texto con el que se encuentra en este momento vigente. La primera novedad es que con ella queremos ampliar el ámbito de aplicación de la ley actual, pues no regula exclusivamente el deporte institucional o las competiciones, sino que abarca también la actividad física que practican los ciudadanos por su cuenta con fines recreativos o saludables. Así, el proyecto de ley introduce las definiciones de deporte y actividad física e incluye nuevas líneas de actuación y principios a seguir en nuestra comunidad autónoma. La nueva ley dedica un título completo que antes no existía a los ciudadanos y la actividad física y el deporte, abordando la actividad física deportiva practicada por la ciudadanía de toda edad con fines de salud, ocio o bienestar. Una de las piedras angulares del deporte de la región de Murcia y en la que se han introducido más novedades es en relación con el deporte de base, es decir, la actividad física y el deporte en edad escolar. Como principal novedad para este colectivo es que los 45.000 alumnos de la región que practican deporte contarán con una cobertura sanitaria del Servicio Murciano de Salud en caso de que sufran algún accidente practicando la actividad deportiva. Esta cobertura sanitaria de la comunidad autónoma evitará que los padres y las federaciones autonómicas tengan que abonar un seguro obligatorio sanitario para las competiciones que desarrollen sus hijos. Además, debemos destacar la configuración que realiza la ley sobre el deporte en edad escolar como un medio de integración de los alumnos con discapacidad con sus compañeros. Además, vamos a crear también el Comité de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar de la Región de Murcia, que estará integrado por un presidente, que será el director general competente en materia de actividad física y deportes, un secretario y 13 vocales, de los cuales 8 serán representantes de las corporaciones locales y 5 representarán a las federaciones deportivas. Otro aspecto que también tratará la nueva ley para evitar el abandono de hábitos deportivos es el deporte universitario. Dentro de este ámbito, la principal novedad será que las universidades podrán inscribir equipos propios en ligas regionales. Esto va a permitir que las universidades y otras entidades públicas y privadas puedan participar en competiciones sin la creación de un club intermedio que patrocinar o que gestionar. Esto es, en el ámbito universitario no se pierde la naturaleza de la entidad y en el ámbito privado se facilita el patrocinio directo del deporte. Esta medida beneficiará especialmente a los escalones de promoción, iniciación y recreación. Además, vamos a reforzar el papel del deporte en la universidad a través de la creación del Comité de la Actividad Física y Deporte Universitario de la Región de Murcia. La función principal de estos comités, tanto el escolar como el universitario, será coordinar las competiciones deportivas, mejorar la organización y garantizar la existencia de un modelo de actividad física cohesionado. Otro de los ámbitos que abarca el proyecto de ley es el de la formación, la investigación y la salud en el deporte, pilares básicos de todo deporte que aspira a una protección de sus deportistas y a la mejora de la calidad. Para esta finalidad, hemos previsto la creación de la nueva Escuela del Deporte de la Región de Murcia.
Esta escuela tendrá como función principal impartir las enseñanzas deportivas oficiales de régimen especial, también las de carácter no oficial que se pudieran plantear en su coordinación, así como la participación de las federaciones deportivas de la región de Murcia en la formación permanente, organizando congresos, seminarios o jornadas técnicas. Otra de las funciones que realizará esta escuela será la de impartir cursos especializados a todos aquellos que quieran ejercer como entrenadores deportivos, desde el monitor de base hasta los entrenadores de alta competición, ya que la ley desarrolla la obligación de que los entrenadores cuenten con un título oficial para poder ejercer su actividad. Si bien esta es una medida que ya estaba prevista en la anterior ley, la falta de un régimen sancionador en caso de incumplimiento impedía de facto a las administraciones públicas actuar, lo que hemos corregido con el texto que hoy se presenta ante esta Cámara. A esta escuela podrán acudir, por tanto, los 18.000 entrenadores que ya trabajan en la región, pudiendo beneficiarse de los cursos que se impartan tanto para actualizar sus conocimientos como para subir de categoría profesional. Además, desde la escuela se promoverán proyectos de investigación y promoción de la salud en el ámbito del deporte, así como la difusión del deporte a través de la formación permanente y la organización de seminarios, congresos y jornadas técnicas. El proyecto de ley regula también el deporte federado, un deporte que cuenta con 96.000 deportistas agrupados en 4.000 clubes deportivos, así como 18.000 monitores y entrenadores y 25.000 árbitros. El proyecto de ley prevé también la creación del registro oficial de eventos deportivos, en el que deberán inscribirse aquellos eventos que tengan lugar en la región de Murcia, ya sean de carácter local, autonómico, nacional o incluso internacional. En este ámbito se ha introducido como novedad la regulación de las carreras populares, que deberán contar con una autorización de la Dirección General de Deportes, que velará por el cumplimiento de todos los requisitos que garanticen la seguridad y salud de los participantes. El proyecto de ley regula también con más detalle todo el complejo tema de la organización de las competiciones oficiales, protegiendo de forma especial las mismas y evitando su confusión con las no oficiales. Además, se trata de dar cobertura a los riesgos y a la responsabilidad de los diferentes tipos de eventos en relación con sus organizadores, así como nuevas medidas de protección para los deportistas con licencia federada. El proyecto de ley de actividad física y del deporte incidirá, por otro lado, en la estructura asociativa del deporte en la región de Murcia, creando como novedad la figura de la sección deportiva. A través de esta nueva figura posibilitaremos la participación de personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, en competiciones deportivas, aunque no tengan como objeto social principal el desarrollo de actividades de esta índole. Además, respecto a las competiciones deportivas, la ley introduce como novedad las denominadas competiciones mixtas, en las que podrán participar tanto deportistas federados aptos para la obtención de títulos oficiales de la región de Murcia, como deportistas no federados o deportistas de otras federaciones sin derecho a la obtención de títulos oficiales. La existencia de competiciones mixtas no estaba previsto en la anterior ley, por lo que el nuevo texto tiene como finalidad recoger una realidad de hecho, dándole validez a estos eventos y simplificando el proceso para que deportistas federados y no federados puedan participar en una misma competición, como por ejemplo en las carreras populares, a pie o en bicicleta. En el ámbito de las instalaciones deportivas, la nueva norma prevé el refuerzo de las condiciones de seguridad y atención sanitaria que deben disponer, que deberán desarrollarse posteriormente mediante un reglamento de desarrollo de esta ley. Además, hemos previsto la creación del registro de instalaciones deportivas que permitirá a la Administración ejercer una mejor supervisión de las mismas, además de poder centralizar la información y ponerla a disposición de los ciudadanos. En este mismo ámbito, hemos previsto la adopción de una medida de simplificación administrativa, ya que eliminaremos la necesidad de contar con una licencia previa de apertura municipal para proceder a abrir una instalación deportiva. La licencia previa se sustituirá por una declaración responsable, lo que permitirá reducir los trámites burocráticos. Esta propuesta es acorde con la línea iniciada por la Asamblea Regional con ocasión de la aprobación de la Ley 12/2009 relativa a los servicios de mercado interior, donde se incide en la importancia de eliminar las barreras administrativas que obstaculizan el desarrollo de las actividades y de los servicios.
En el ámbito de la potestad sancionadora se incluyen los servicios de inspección deportiva con funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa deportiva. En esta materia no solo se incluye la vigilancia sobre las titulaciones, sino que se añade también la vigilancia sobre las nuevas normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la seguridad en las instalaciones. La ley prevé también la creación del Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia, que aglutinará en un solo organismo las funciones de otros cuatro, como son el Comité de Disciplina Deportiva, la Junta Arbitral Deportiva, la Junta de Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia y la Comisión Antiviolencia en el Deporte. Esta medida, además de facilitar la obtención de sinergia al aglutinar cuatro organismos en uno solo, permitirá agilizar y mejorar el desarrollo de sus funciones. Finalmente, se incorpora expresamente la institución de la mediación y se potencia el arbitraje como sistema extrajudicial de resolución de conflictos en el ámbito del deporte. Con esta nueva ley, el Gobierno da una muestra más de su implicación con el fomento del deporte y de la actividad física entre los ciudadanos. Este mismo año hemos incrementado el presupuesto operativo del Gobierno en materia de deporte en más de 1,5 millones de euros, que destinaremos a apoyar el deporte escolar y a las federaciones, así como a mejorar las instalaciones deportivas de los municipios de la Región de Murcia. Señorías, el texto que les estoy presentando se trata, en definitiva, de una norma moderna que aporta la protección y seguridad del sistema deportivo a todas las nuevas manifestaciones de la actividad física y del deporte que existen en la actualidad y que van más allá del deporte reglado o federado. Les animo, por tanto, a realizar una reflexión pausada sobre su contenido, a analizar este proyecto de ley con espíritu crítico y a mejorar el texto con sus valiosísimas aportaciones para que esta norma finalmente salga adelante con el máximo consenso posible, convirtiéndose en una norma de todos los murcianos y para todos los murcianos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Turno para presentación de la enmienda de totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra en su nombre el señor Martínez Bernal. Gracias, señor presidente. Señor consejero, buenos días y también quiero dar la bienvenida al don Antonio Peñalver, director general de Deportes, que veo que está en patio butacas. Coincido con usted en una cosa, señor consejero, y que es una ley amplia. Es verdad que tiene entre los 154 artículos y todas las disposiciones, nos vamos a 172 artículos, y además una ley que engloba diversidad de materias, la regulación es compleja, tiene una gran cantidad de disposiciones, pero, sin embargo, con toda la amplitud que tiene, tengo que definirlo como un proyecto de ley inconcluso. Le falta, le sobran muchas cosas a esta ley, muchas cosas que se podían haber regulado en forma de reglamentos y, sin embargo, entendemos que le faltan algo que es realmente importante y, puesto que entiendo que ustedes no van a retirarla, espero que, por lo menos, las aportaciones que damos desde los grupos de la oposición pues, sean tenidas en cuenta a la hora de llegar al final de esta ley, ¿no? Es una ley que, efectivamente, va a tener una importancia clara en una gran cantidad de actividades económicas, de una manera directa, en algunos casos, puesto, no sé, con servicios, instalaciones deportivas, o también indirectamente, puesto que van a dinamizar algún sector de la sociedad, como el turismo, por ejemplo. Y, sin embargo, teniendo una incidencia tan importante en actividades económicas, en esta ley no se recoge absolutamente nada relacionado con la actividad económica. Y, es más, puede suceder, y esto no lo digo yo, si lo dice el propio CES, que el exceso de regulación que tiene la propia ley, que produzca efectos distorsionadores y que en vez de favorecer el desarrollo económico, haga una situación toda la contraria, que provoque un efecto todo lo contrario, que no favorezca el desarrollo económico, sino que le pongan cortapisas, dada la gran cantidad de artículos que tiene la ley. Probablemente el que venga así la ley es porque ha tenido poco debate. No es una ley que se haya debatido extensamente. Hay sectores, por ejemplo, el Consejo Asesor Regional de Formación Profesional, que no ha tenido la oportunidad de intervenir en esta ley. No ha tenido. Y no lo entendemos, porque una de sus funciones de este Consejo Asesor
que además está regulado por ley, es precisamente el poder opinar sobre este tipo de actuaciones. Y, sin embargo, no se les ha dejado que intervengan para nada. Es verdad que este proyecto de ley, y usted lo ha dicho, otorga más seguridad jurídica. Sí, no lo vamos a negar, otorga más seguridad jurídica. Pero también hay que decir aquí bien claro que hay una discordancia clara entre la relevancia que se le da a una parte de la ley, como por ejemplo la memoria jurídica, y otras que, sin embargo, no tienen la suficiente concreción. Y esto hace que sea su eficacia mucho más relativa. Por ejemplo, la regulación de instalaciones deportivas, que usted la ha utilizado aquí y que sabe usted que no es cierto, que se ha dejado muy mal y que el propio CES, el propio Consejo Económico y Social, se lo recrimina. No puede venir usted con la bandera de instalaciones deportivas cuando el CES le dice otra cosa completamente distinta. Ya no es el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, es que es hasta el propio Consejo Económico y Social. Y es verdad que hay algunas que ustedes se entran a tope, las federaciones deportivas, la inspección deportiva, la regulación del régimen sancionador, en eso entran a tope. Pero qué casualidad que todas se refieren a un marco de competiciones deportivas. Todo lo que es competición deportiva, ustedes entran a saco. Pero todo aquello que no es competición, que el deporte tiene otras partes, que no es competición, ustedes pasan de lado, como si no quisieran entrar ahí. Luego, le tengo que decir también que esta ley puede llevar a duplicidades e ineficiencias en la planificación de la actividad física. Duplican ustedes argumentos para la ley. Y eso puede llevar a dificultades e inseguridad respecto, me estoy refiriendo, al deporte escolar, con el tema del profesorado. Ustedes saben perfectamente que han duplicado competencias y eso lleva a dificultades. El título 2, lo ha dicho usted, hay un título entero que regula de forma conjunta la actividad física y el deporte escolar. El título 2 lo regula entero. Y es verdad que este proyecto de ley, incluye disposiciones referidas al profesorado encargado de la coordinación y de la supervisión de las medidas que se adopten en el centro educativo, este proyecto de ley. Pero también sabe usted perfectamente que hay una ley orgánica de 9 de diciembre de 2013 para la mejora de la calidad educativa que dice que las administraciones educativas son las responsables de este tema. Concretamente dice, el diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo y serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. ¿Con qué ley nos quedamos, señor consejero? ¿Con la ley de educación o con la ley de deporte? ¿Dónde está eso? Se lo acabo de decir, eso no es bueno, porque eso crea pues inseguridad jurídica. Hay dos leyes. Usted publica hoy su ley diciendo, no, el tema de deporte escolar es cosa nuestra. Pero sabe perfectamente que hay una ley orgánica que dice, no, oiga, perdone, si esto es calidad educativa, es la ley de educación la que tiene que hacerlo. Luego ya entramos en algo que no está suficientemente claro. Y eso probablemente es porque, como se le acabo de decir, es que se han ido a una cantidad de artículos que eran totalmente innecesarios, que se podían haber hecho vía reglamento. Por ejemplo, las disposiciones que regulan los procedimientos disciplinarios de carácter ordinario y extraordinario. Pero si es que han hecho ustedes prácticamente media ley de sanciones y de inspecciones, si llevan ustedes de los 150 y tantos artículos, llevan 52 artículos de sanciones. Esto es una ley coercitiva completamente. Es una ley descompensada, totalmente descompensada, señor consejero. Miren, por ejemplo, en el título 3 de la ley, que es de formación e investigación, ustedes le dedican a la formación y a la investigación un título con un solo artículo. Un solo artículo. No han querido ustedes entrar, está claro, en lo que es formación e investigación. Lo dejan todo para la ordenación vigente. Sin embargo, hacen ustedes una enumeración de competencias exhaustiva. Competencia de la consejería, competencia de la dirección general, competencia de los consejos asesores, competencia de los directivos de federaciones, todo lo relacionado con inspección, regímenes sancionadores, disciplinarios, insisto, 53 artículos. Para formación e investigación, un artículo con 4 líneas. Para regímenes sancionadores, para competencia de la consejería, de la dirección general, hacen ustedes
tres cuartos de la ley prácticamente. Ya me dirá usted a mí si esto no es una ley que está descompensada. Es más, abundando en esa descompensación, cuando uno se lee tranquilamente la ley, lo que se da cuenta es que ustedes le dan toda la importancia al deporte de competición, toda la importancia del mundo. Pero, sin embargo, al deporte de ocio, por ejemplo, eso lo pasan a ustedes de refilón, no les interesa. No les interesa a ustedes nada más que lo que es la competición. Nosotros creemos que el deporte es algo más, creemos que el deporte es un derecho de la ciudadanía y, como tal derecho, se tienen que impulsar una serie de valores que esta ley no contempla y que nosotros pensamos que son importantes. Mire usted, le voy a enumerar unos cuantos. Principio de la salud. Hombre, que este decir que esta ley está de espalda a lo que es la salud, pues tampoco lo voy a decir yo, pero que tiene lagunas importantísimas, sí. Le voy a poner un ejemplo, el control antidopaje. Desde luego, no se utilizan todos los medios que la ley podría utilizar en el control antidopaje, absolutamente ninguno. El principio de seguridad es otro principio básico que esta ley no lo contempla prácticamente. Ustedes han pasado de soslago un poco con el tema de derechos de los deportistas. Esta ley contempla los derechos de los deportistas en un pequeñito artículo, que además no habla de los deportistas, habla de algunas pinceladas sobre la organización de actividades. No habla usted nada de derechos de deportistas, nada, para nada, ¿eh? Nosotros entendemos que esta ley debe de recoger los derechos de los deportistas, pero derechos como personas, derechos que tiene al integrarse en una federación, derechos que tiene cuando en competiciones deportivas o en deportes de ocio, derechos con mayúscula de los deportistas. Y esta ley no recoge absolutamente nada de derechos de los deportistas. El respeto, el acceso a la información, la utilización de instalaciones públicas, disponer de mecanismos, nada, ustedes es que ni lo contemplan, no es que pasen de lado, no lo contemplan. Y, lógicamente, si no contemplan derechos, la palabra deberes no aparece para nada en la ley. La palabra deberes de los deportistas no aparece para nada en la ley. Y le voy a poner un ejemplo mediático. Mire, algo que tampoco contempla la ley, las selecciones regionales murcianas, no lo contempla la ley. Eso no, la ley no lo contempla. Lógicamente, un deber de los deportistas sería, si hubiese selecciones murcianas, que nosotros vamos, ya le adelanto que vamos a pedírselo, pues un deber de los deportistas sería participar en esas selecciones murcianas. La ley no contempla para nada, absolutamente para nada. Para nada, señor consejero, para nada. Otro principio que nosotros entendemos que tendría que tener la ley, que no lo tiene, educación en valores. Habla usted de que tiene esta ley en cuenta el término rendimiento básico. Usted se circunscribe solamente al deporte escolar. El deporte base no es solamente el deporte escolar, señor consejero. Tiene muchas más variables y no la contempla la ley para nada. Esta ley no contempla para nada el deporte para personas mayores, por ejemplo. No lo contempla para nada. Y debería, esta comunidad, debería apostar por la cultura de un envejecimiento activo, porque eso crea hábitos de vida sostenible en ese grupo social. Y esta ley, señor consejero, no dice absolutamente nada. De la misma forma que tampoco dice nada para la actividad deportiva en el medio natural. No dice nada, señor consejero. Hombre, nuestra región tiene una riqueza de recursos naturales importantísimo, con una climatología de primer orden. Eso, conectado con el turismo, con las empresas de servicios deportivos, con el medio natural, da mucho juego a esta región. Y esta ley no recoge nada, absolutamente nada. Y ustedes, señor consejero, esto me ha sorprendido un poco. Ustedes se ponen las medallas de murcianía, como si lo demás no fuese. Y, sin embargo, no recogen esta ley nada de deportes autóctonos. Yo no vería a un vasco que en la ley de deportes no recogiese la pelota vasca. No lo entendería. De hecho, no sería posible. ¿Y esta ley no recoge absolutamente nada sobre los deportes autóctonos? ¿Bolos murcianos y bolos cartageneros, por ejemplo? ¿Por qué no recoge nada? ¿Dónde está su murcianía, señor consejero? También le adelanto que pondremos una enmienda en ese sentido. Yo creo que deja muchísimas. Es manifiestamente mejorable esta ley, señor consejero. Mire, otro principio que para nosotros es fundamental, es el impulso de la calidad y la excelencia. Calidad y excelencia en la dimensión económica. Nosotros creemos que cualquier concesión de ayudas públicas que la Administración haga a cualquiera
de los órganos que estén relacionados con el deporte tienen que estar basados en el principio de transparencia y responsabilidad en la gestión económica. Por ejemplo, las federaciones deportivas de nuestra región deben de adoptar un código en el que recojan las prácticas de buen gobierno. Ese código se llama Código de Buen Gobierno. Lo vamos a enumerar. Tampoco recoge nada. Aquí ustedes dicen, sí, es verdad que las federaciones tienen que recibir ayudas públicas y para eso tienen que tener una serie de principios. Pero es que eso se llama Código de Buen Gobierno, señor consejero, y tenía que estar recogido. Le vamos a hacer una aportación. Esperamos que usted dé las órdenes oportunas a su grupo parlamentario para que sea receptivo a mejorar la ley, porque entendemos que es absolutamente necesario. Pero calidad y excelencia también en I+D+I, que esta ley no recoge nada, señor consejero. Tres líneas en que hay que hacer una investigación con arreglo ley. Ya está. Yo creo que eso se queda mucho por mejorar, señor consejero. Ha dicho usted algo que es curioso. Habla usted de instalaciones deportivas. Nosotros queremos calidad y excelencia también en el sostenimiento y la viabilidad de las instalaciones deportivas. Pero este proyecto hace aguas en ese sentido. Mire, no dice nada en referente a la ordenación territorial de las instalaciones deportivas. No dice nada ni se especifica criterios para determinar los instrumentos de esa ordenación territorial. No hay criterios de construcción, ni de reforma, ni de gestión de instalaciones deportivas. Insisto, el propio ACER le dice, oiga, acógese usted a la ley anterior, que por lo menos había un plan de instalaciones deportivas. Eso sí, con plazo de elaboración y aprobación, porque también eso habría mucho que hablar. Es decir, no, esta ley deja mucho. Y algo que también a nosotros nos ha extrañado, que esta ley no recoja nada del ejercicio profesional del deporte. Les ha dado miedo ponerlo. No han puesto nada, ha puesto legislación vigente. Dice usted, no, les vamos a exigir títulos, los títulos de entrenador oficiales. Pero esta ley, con 172 artículos, no es capaz de recoger nada que es fundamental para salvaguardar los derechos de salud y de seguridad de los usuarios, que establezca los requisitos de la titulación, determinando las funciones de las personas y, además, estableciendo un régimen transitorio para las que están trabajando ahora. No habla nada ni de profesor o profesora de educación física, ni directores deportivos, ni de entrenadores deportivos, ni monitores. No dice absolutamente nada, señor consejero. ¿Por qué no se han atrevido a meterse? ¿Porque les tenían problemas y no han querido ir al Consejo Asesor tampoco de la Formación Profesional? ¿No han querido entrar en eso? Todo lo que era problemático lo quitaba. 170 artículos, de los cuales 100 artículos son sanciones, inspecciones, competencia de la Consejería, del director general, del Consejo, para quedarse en una ley que había levantado tanta expectativa y cuando uno ve el tocho dice, hombre, esto viene completa. Y deja mucho que desear esta ley. Por eso le digo que espero, señor consejero, que esa magnanimidad que utilizan de viva voz sea luego realmente práctica y que a la hora de sentarnos en la comisión para hacer aportaciones sean receptivos a todo aquello que mejore la ley. En cualquier caso, y con esto termino, le voy a decir algo, señor consejero. Podemos hacer la mejor ley del mundo. Podemos poner más artículos que el Quijote. Pero si esto luego no hay un compromiso político que se visualice vía presupuestos, el deporte en la región de Murcia seguirá estando en los cánones que ahora mismo está. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gontilio. Turno para presentación de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Pujante. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señorías. También saludo al director general de Deportes, señor Peñalver. Quisiera comenzar justificando las razones por las cuales hemos presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley sobre la actividad física y el deporte de la región de Murcia. Reconocemos efectivamente la necesidad de una actualización de la ley actualmente vigente, la ley 2/2000. De 12 de julio del deporte de la región de Murcia. Otra cosa es que efectivamente el proyecto de ley suponga una actualización. Y ahí, sin embargo, pues discrepamos. En la propia exposición de motivos se hace referencia a que el paso del tiempo
ha puesto de manifiesto nuevas problemáticas e importantes transformaciones organizativas y normativas, que según el proyecto presentado son las razones que justifican en mayor grado la necesidad de una nueva ley. Sin embargo, pese a esa nueva situación, el proyecto que se presenta apenas incorpora novedades respecto a la ley vigente. Y no lo hace ni en el propio objeto de la ley y la materia regular, ni en el ámbito competencial, ya que aunque modifica su nombre e incorpora en él el concepto de actividad física como denominación amplia para englobar todo tipo de prácticas, no solo las tradicionales o las competitivas, no es menos cierto que la ley actualmente vigente igualmente se hace eco del concepto de actividad física y le otorgaba un valor específico. Y ello hasta el punto de reconocer en su título quinto, dedicado a entidades deportivas, un capítulo propio, el capítulo 5, con el artículo 55, sobre el reconocimiento de entidades de promoción y recreación deportiva, que sin embargo en el proyecto presentado quedan eliminadas. Hubiese sido deseable que el proyecto de ley presentado incorporara referencias expresas y marco de desarrollo al deporte en relación con el turismo, dada la enorme trascendencia reconocida en otras leyes del deporte de otras comunidades autónomas, así como por organismos nacionales y europeos, la incidencia e interacción que ambos campos de la actividad tienen, así entre sí como elementos propios de las sociedades actuales y factores de avance social. De la misma manera, hubiese sido deseable que el proyecto de ley presentado se ocupara del deporte en su relación con la generación de empleo y sector económico incipientemente pujante, cuestión que evidentemente estaría en concordancia con la referencia a los cambios sociales y económicos acaecidos en el tiempo de desarrollo de la ley anterior, citados en la exposición de motivo, actualizando e incorporando novedades normativas que evidentemente no se aprecian en el proyecto presentado. Hay un documento de diciembre del año 2014, es decir, muy, muy reciente, en el que se aporta las conclusiones del Consejo Europeo. Es información procedente de las instituciones europeas y hace referencia a las conclusiones del Consejo Europeo y de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo sobre el deporte como motor de la innovación y del crecimiento económico. Y esa dimensión y esas aportaciones que se hacen en dicho documento no se han tenido en cuenta en la conformación y la elaboración de este proyecto de ley. Concretamente, dice el Consejo Europeo que reconoció en sus conclusiones de noviembre del año 2013 sobre la aportación del deporte a la economía de la Unión Europea, en particular para abordar el desempleo juvenil y la integración social, las posibilidades que brinda el deporte en materia de creación de puestos de trabajo y apoyo al desarrollo económico local, junto con sus efectos multiplicadores en otros sectores. Se hace referencia también a que en mayo del año pasado, 2014, el Consejo adoptó el segundo plan de trabajo de la Unión Europea para el deporte, que cubrirá el periodo 2014-2017, por tanto, estamos en ese marco temporal, en el que se destaca la importante contribución del deporte a los objetivos globales de la Estrategia Europa 2020, dada la gran contribución que este sector puede aportar a un crecimiento inteligente, sostenible, integrador y a la creación de nuevos puestos de trabajo, y decidió en este contexto dar prioridad en sus trabajos al tema de los beneficios económicos del deporte y la innovación. Dice también que el deporte es un sector económico de gran importancia para la Unión Europea, que genera el 1,76% del valor añadido bruto y que tiene en las economías nacionales un peso comparable al de la agricultura, la silvicultura y la pesca combinadas. Además de estos factores directos, los efectos multiplicadores del deporte generan indirectamente el 1,22% del valor añadido bruto de la Unión Europea. Y en cuanto al mercado laboral, el empleo relacionado con el deporte representa el 2,12% del empleo total de la Unión Europea. Por otra parte, la actividad económica vinculada al sector del deporte ha demostrado una resistencia excepcional durante la crisis económica. Es decir, es un sector que, sin duda alguna, contribuye de una forma eficiente, de una forma importante, a resistir los envites
que la crisis económica plantea. Y dos recomendaciones, de entre las muchas que plantea el Consejo Europeo a los Estados miembros de la Unión Europea, plantea, yo voy a reseñar tan solo dos, a que sensibilicen respecto de las posibilidades que ofrece el deporte como nueva fuente de crecimiento y de empleo en Europa, mediante la difusión de información y coordinación a escala nacional y de la Unión Europea. Y el otro punto es el 24, a que fomenten, en su caso, la utilización de instrumentos de financiación de la Unión Europea, en particular el programa Horizonte 2020, Erasmus, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el programa de la Unión Europea para la competitividad de las empresas y para las pequeñas y medianas empresas, COSME, para desarrollar soluciones innovadoras en lo referente a la dimensión económica del sector del deporte, que tengan repercusiones socioeconómicas a largo plazo y a que evalúen si hay manera de seguir progresando en lo que se refiere a la inclusión de la investigación y la innovación relacionadas con el deporte en los sistemas de financiación de la Unión Europea ya existentes. Menciono estos dos y particularmente el punto número 24 porque yo creo que es importante que quienes gestionen el deporte aprovechen esas herramientas de financiación de la Unión Europea para impulsar en esa dimensión económica que no aparece reconocida en el proyecto de ley del deporte, aprovechar esas herramientas para efectivamente consolidar un sector económico que sin duda alguna tiene una trascendencia importante. Yo espero que en el futuro esa gestión, a quienes nos gobiernen en adelante, pues se tenga en cuenta esas herramientas concretas. En la misma línea argumental cabe resaltar que el proyecto de ley presentado a nuestro juicio es muy conservador en muchos de sus preceptos y no se apuesta decididamente por saltos cualitativos y sustanciales y casi reproduce la ley vigente del año 2000, aspectos tales como lo relativo a la exigencia de titulaciones deportivas o lo relativo al deporte escolar. En cuanto a la exigencia de titulación deportiva apropiada para el desempeño profesional, eran de esperar en la nueva ley referencias expresas a un marco competencial en relación con las distintas cualificaciones profesionales, cuestión que, sin embargo, no se aborda, siendo el artículo 25 del proyecto de ley que se nos presenta copia prácticamente literal del artículo 17 de la ley vigente del año 2000. Por su parte, una cuestión altamente importante, referido siempre así en las intencionalidades explícitas e implícitas de los textos normativos, tanto el vigente como el que se presenta a debate, como es el deporte escolar, como elemento contribuyente al hecho educativo, a la salud de la población infantil y juvenil, a la recreación en general y a la promoción de la práctica física y deportiva, apenas amplía las disposiciones vigentes y los compromisos de las administraciones públicas en materia de desarrollo y compromisos económicos. Por eso señalamos que es poco ambiciosa esta norma que se nos plantea. En el marco competencial y en relación con la iniciación deportiva y la promoción, el texto presentado no determina responsabilidades directas a las administraciones públicas para, en su caso, elaborar propuestas concretas que pudieran ser los centros públicos de enseñanza deportiva o escuelas deportivas. Tampoco el proyecto de ley presentado se compromete en términos económicos con una política pública y decidida de dotación de instalaciones deportivas, que iría, sin duda alguna, en consonancia con esas recomendaciones recientes, muy recientes, que las propias instituciones europeas plantean como recomendaciones y como líneas de actuación a los Estados miembros de la Unión Europea. Sin instalaciones deportivas, sin una actualización y modernización de las mismas, difícilmente se pueden abordar esos necesarios cambios e impulso y consolidación como un sector económico importante el que tiene relación con el deporte y la actividad física. En cuanto al Centro de Alto Rendimiento de la Región de Murcia, SAU, su cambio de denominación y funciones a desarrollar, fijados en la disposición final del proyecto de ley, la disposición final primera, se objeta la falta de argumentación, siquiera en la exposición de motivos del proyecto, y en cualquier caso parece desprenderse de la modificación propuesta que el centro pierde la consideración de centro de alto rendimiento deportivo. Nosotros quisiéramos aquí pues que hubiese una aclaración, porque la disposición final primera no la aclara. Es curioso que se hace mención expresa a un centro de
de alto rendimiento deportivo, el actualmente existente, que es el de los Alcázares, dedicado específicamente a las actividades náuticas, y sin embargo no se hace mención, y nosotros lo vamos a plantear como una enmienda para que se incluya en el texto, en el texto del proyecto de ley, y no se hace mención a algo que se ha anunciado a bombo y platillo en Lorca, como es el centro de alto rendimiento relacionado con el voleibol. Y ahí sí que ha habido acuerdo entre la comunidad autónoma, el Ayuntamiento de Lorca y también instituciones estatales, y creemos que tendría que haber una mención expresa, que actualmente no está ahí, y en consecuencia la vamos a plantear como enmienda y esperemos que se incluya la misma, ¿no? No hace referencia expresa tampoco a los elementos singulares propios o autóctonos de juegos y deportes que tradicionalmente se han venido practicando en la región de Murcia. Y, por tanto, tampoco contiene medidas específicas de impulso, de desarrollo de esas especificidades propias de la región de Murcia en lo que a deporte o actividad o juego deportivo concreto se refiere. Son objeto de consideración en el proyecto de ley las medidas de atención sanitaria y prevención de los sujetos practicantes de actividad física y del deporte. Sin embargo, no se aborda el tema con las suficientes garantías en lo que tiene que ver con los reconocimientos y valoraciones previas. Y ahí creemos que se podría hacer más. Asuntos que bien podrían quedar resueltos a través de la puesta en marcha de centros de medicina del deporte, que es una de las sugerencias que nosotros planteamos, bajo la tutela de un centro regional de prevención. La prevención es algo, en este sentido, fundamental, con su correspondiente vertiente dirigida a la investigación deportiva en los ámbitos propios y otros complementarios, tales como la alimentación, hábitos o tendencias de práctica. Por el contrario, sí hay que reconocer como incorporación y novedad sobresaliente la creación de la Escuela de Deporte de la Región de Murcia, con la función principal de impartir enseñanzas oficiales de régimen especial. Nos parece una aportación, esa es la aportación más singular que tiene en concreto la ley, y lo reconocemos. En síntesis, el proyecto de ley presentado a nuestro juicio es de corto alcance, salvo la mención singular a la que he hecho referencia, es conservador y poco innovador con respecto a la normativa vigente. Se compromete escasamente con las políticas públicas de impulso del deporte, no aborda con suficiente decisión la creación, mantenimiento y gestión de las instalaciones deportivas y se exime de compromiso económico, además, para su desarrollo. Eso suele ser algo recurrente en todos los proyectos de ley y proposiciones de ley que se presentan en esta Cámara. Es decir, regular, pero nada de apoyo económico o de compromiso económico para realmente materializar aquello que la norma pretende regular. Las escasas novedades o modificaciones impulsadas a través del proyecto de ley presentado bien podrían acometerse mediante decretos y órdenes de desarrollo de la actual ley, lo que nos hace pensar en la oportunidad coyuntural e interesada de la presentación del proyecto precisamente ahora, al límite de la propia legislatura. En cualquier caso, no vamos a desaprovechar la oportunidad y vamos a intentar mejorar el proyecto de ley con aportaciones, con enmiendas, y confiamos en que el Grupo Parlamentario Popular sea receptivo y al final podamos tener realmente una ley del deporte nueva, actualizada, y no un simple remiendo sin aportación singular o sin aportaciones significativas a la actual ley vigente del año 2000. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra doña Inmaculada González. Gracias, señor presidente, consejero, director general de la Actividad Física y el Deporte. Señorías, muy buenos días. Señorías de la oposición, me llama muchísimo la atención la postura que ustedes han tomado con el deporte de nuestra región. Llevan toda la legislatura sin decir nada en materia deportiva, sin proponer ninguna medida para mejorar el deporte en la región de Murcia, sin proponer nada, sin hablar de deporte. Durante el trámite de presupuestos puede que en algún año hayan dedicado un minuto al deporte, pero poco más, nada. Y ahora que soy el Gobierno del Partido Popular el que trae este proyecto de ley de la actividad física y el deporte de la región de Murcia, piden a través de una enmienda a la totalidad que se devuelva el texto. La verdad es que no lo puedo entender. No lo entiendo porque es ahora cuando de verdad pueden demostrar lo que le interesa el deporte.
Bueno, más que el deporte, las personas que practican deporte en la región de Murcia, que son más de 500.000 murcianos los que practican deporte, ya sea a través de una federación, de un club o simplemente por su cuenta libremente. Y ustedes, en lugar de ponerse manos a la obra y trabajar para mejorar esta ley, y por todas esas personas que se ven afectadas por la misma, deciden coger el camino fácil, presentar una enmienda a la totalidad y solicitar la devolución del texto, sin ahondar en el proyecto en el fondo del proyecto, sin estudiarlo. Claro que este proyecto de ley no es perfecto, nada es perfecto, pero este proyecto que no ha presentado, esta ley que no ha presentado el consejero esta mañana, tiene sus bondades, tiene muchas bondades que ahora expondré. Hoy empezamos el trámite para aprobar esta futura ley y yo les animo, señorías de la oposición, a que trabajen, a que se estudien el texto y a que hagan enmiendas y que entre todos, con el Gobierno, con el sector del deporte de nuestra región, hagamos posible la aprobación de la mejor ley de la actividad física y del deporte. Como decía antes, este texto tiene sus bondades, tiene muchas cosas positivas, muchos puntos buenos que benefician a la sociedad. Estamos ante una ley que trata de realizar un esfuerzo para adaptar el deporte de la región a las nuevas circunstancias deportivas, sociales y económicas y que aspira a responder a las necesidades de los ciudadanos y los agentes deportivos de la región de Murcia en el ámbito de la actividad física y el deporte. No se trata de regular solo el deporte entendido como actividad reglamentada e institucionalizada, como hacía la anterior ley 2/2000 del 12 de julio del deporte de la región de Murcia, sino de abarcar también el ámbito de la actividad física desarrollada por los ciudadanos al margen del sistema de competición y con fines recreativos o saludables, contribuyendo de este modo a los objetivos del Plan de Salud de la región de Murcia 2010-2015 y en los futuros planes de salud. Como leemos en el proyecto de ley, la actividad física y el deporte para todos. Tenemos que tener claro que se está pensando para referirse a la actividad físico-deportiva practicada por la ciudadanía de toda edad, condición, con fines de salud, ocio, recreación, bienestar, estética, al margen de los sistemas de competición de rendimiento que se organizan en el ámbito federado. La actividad física y el deporte para todos engloba la práctica espontánea, libre e individual, pero también en el seno de las actividades organizativas, en instalaciones deportivas, convencionales y en espacios al aire libre o en el medio natural, en el ámbito de competiciones populares o en el seno de programas de fomento que organizan ayuntamientos y otros agentes sociales públicos y privados. Con esta ley que estamos debatiendo se garantizan los derechos de los deportistas en general, tanto los federados como los que no lo están. Con esta ley se protege a todos los deportistas en general, como decía. Dadas las circunstancias, se hace necesario regular el deporte porque el número de personas que practican deporte de manera paralela a las federaciones ha crecido y con esta ley se garantiza la seguridad y la protección de todas estas personas. Un aspecto fundamental de la ley es la actividad física y el deporte en edad escolar. El segmento deportivo de base es regulado como una de las piedras angulares del deporte de la región de Murcia. En este periodo, los escolares adquieren la formación y las destrezas básicas para el desarrollo de su personalidad y para la práctica del deporte en edades posteriores. A través del articulado de esta ley vemos que se va más allá de la competitividad escolar. Se promueve que los centros educativos sean promotores de deporte y se premia, por tanto, al propio centro que cree su propia actividad deportiva. Como novedad, se crea, ya lo decía el consejero, el Comité de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar de la Región de Murcia, el cual garantizará la existencia de un modelo de actividad física y deporte escolar cohesionado y adaptado a los diferentes objetivos e itinerarios existentes en el ámbito. Respecto al deporte escolar, los 45.000 alumnos de la región que practican deporte contarán con cobertura sanitaria del Servicio Murciano de Salud en caso de que sufran algún accidente practicando deporte. Esta es una medida que recoge esta ley, una medida positiva y que no me ha parecido escucharla por parte de los grupos de la oposición. Esta cobertura sanitaria de la comunidad evitará que los padres y las federaciones autonómicas tengan que abonar un seguro sanitario por las competiciones que desarrollen sus hijos dentro de la región. Esta es la novedad importantísima, ya que estamos provocando un ahorro importante para las familias y federaciones al no tener que contratar un seguro privado para que cubra a sus hijos en la práctica del deporte. El deporte universitario también es clave para evitar el abandono de los hábitos deportivos. De ello también se ocupa la ley, tratando de reforzar su papel.
Se destina un título a la formación, investigación y la salud, pilares básicos de todo deporte que aspira a la protección de sus deportistas y a la mejora de la calidad, creando la nueva Escuela del Deporte de la Región, con la función de impartir las enseñanzas deportivas oficiales de régimen especial, también las de carácter no oficial que se pudiesen plantear en coordinación, en su caso, con las federaciones deportivas de la región. Con la creación de esta escuela garantizamos que la formación deportiva sea asequible para ofrecer un servicio de calidad y económico a los ciudadanos. En relación con las instalaciones deportivas, la nueva ley prevé el refuerzo de las condiciones de seguridad y atención sanitaria de que deben disponer y que se desarrollarán posteriormente en un reglamento. Además, se crea el registro de instalaciones deportivas que permitirá a la Administración ejercer una mejor supervisión de las mismas, además de poder centralizar la información y ponerla a disposición de los ciudadanos. En cuanto a la estructura asociativa del deporte en la región, una de las novedades es la creación de la figura de la sección deportiva, una figura que trata de posibilitar la participación de personas jurídicas, públicas o privadas en competiciones deportivas, aunque no tengan como objeto social principal el desarrollo de actividades deportivas. Así pues, por ejemplo, una empresa podrá crear su sección deportiva con capacidad de competir con todo lo que conlleva, sin necesidad de crear un club, como rige la ley nacional. Con esta ley aparecen las competiciones mixtas, en las que podrán participar deportistas federados aptos para la obtención de títulos oficiales, así como deportistas no federados o deportistas de otras federaciones sin derecho a la obtención de estos títulos oficiales. Tras la aprobación de esta ley existirán competiciones en las que puede participar cualquier persona sin necesidad de estar federado y con las mismas posibilidades de ganar, y todos los participantes quedarán protegidos de cualquier incidente. En esta ley vemos que se sigue la tendencia internacional en materia de discapacidad, donde se integran a los deportistas con diferentes tipos de discapacidad y a sus organizaciones en las federaciones unideportivas tradicionales, junto con el resto de deportistas sin discapacidad. El proyecto también recoge que el programa de actividad física y deporte escolar deberá promover la integración e inclusión de los escolares con discapacidad con sus compañeros de estudios. En aquellos casos en los que ello sea posible, deberá contemplar actividades específicas para los diversos colectivos con discapacidad, y lo mismo ocurrirá en el deporte universitario. Podemos decir que con esta nueva ley se ofrece seguridad a todos los murcianos que practiquen deporte, sea de manera profesional o no sea de manera profesional. Señorías, como han podido observar, este texto tiene muchas bondades, tiene muchos puntos positivos y va a ser una buena ley para el deporte en nuestra región. Es nuestra obligación, como representantes de los ciudadanos, el seguir trabajando, como lo ha hecho el Gobierno regional, para mejorar aún más, si cabe, este texto. Así que, señorías de la oposición, yo les animo desde aquí a que juntos trabajemos este texto y que lo aprobemos para ofrecerle a la sociedad una nueva ley que garantice la seguridad y la protección a todas aquellas personas que practiquen deporte en nuestra región. Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, debe entender que mi grupo no va a apoyar su enmienda a la totalidad, porque entendemos que no se da en el proyecto de ley las circunstancias que ustedes exponen. Señor Martínez Bernard, ¿cómo puede decir que este texto no se ha trabajado con los colectivos? Este texto lleva 2 años siendo consensuado y con el sector. 2 años de trámites que ha pasado por el Consejo Jurídico, por el CES, así que no puede decir que es un texto improvisado. Otra puntualización. El CES indica que se evita con este texto duplicidades e ineficiencias, y usted dice lo contrario. Pues mire, nos vamos a creer lo que dice el CES, que este proyecto de ley es bueno porque evita duplicidades e ineficiencias. Al escuchar la intervención del portavoz del PSOE, veo que cuando ha terminado de enumerar los argumentos que en un folio expresa en su enmienda a la totalidad, continúa con los argumentos que exponía el portavoz de Izquierda Unida. Se ve que al señor Martínez Bernal le han gustado los argumentos que explicaba el señor Pujante en su enmienda a la totalidad. Pues mire, así, cuando pase a darle explicación al señor Pujante de por qué no aceptamos su enmienda a la totalidad, también se puede dar por enterado aquellas preguntas que hacía tomando la iniciativa del señor Pujante. Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que el texto que ha elaborado el Gobierno sí ha tenido en cuenta todos los elementos esenciales para el impulso y la consolidación del deporte en la región, ya que se trata de una ley inclusiva que contempla todas las opciones posibles de práctica e intervención, tal y como se detallan en el título 2, los ciudadanos y la actividad física del deporte. Así que, como decía el señor Martínez Bernal en su enmienda a la totalidad, esto vemos que no tiene sentido ese párrafo que anunciaba.
También decía que no hay decía el señor Martínez Bernat que hay una clara discordancia en seguridad jurídica. Pues mire, le tengo que tranquilizar porque en esta ley no hay discordancia en seguridad jurídica alguna. Se protege al deportista, a las entidades deportivas, a las instalaciones deportivas y los eventos, y se unifican en el Comité de Justicia Deportiva la competencia de resolución de todos los posibles conflictos deportivos que puedan plantearse. Señores del PSOE, lo he explicado antes. En este texto se regula y se potencia especialmente el deporte en edad escolar. En la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista manifestaba que en el texto no recoge ningún precepto sobre la innovación y eso no es cierto. Si leen más allá de la exposición de motivos, en el artículo 3.j se habla de calidad y excelencia y en el artículo 24 se hace especial referencia a la investigación en ciencias de la actividad física y el deporte, en donde está incluido el I+D+I. Así que usted dice en su enmienda que no se habla de estos temas, pues le tengo que decir que en el artículo 3.j y en el artículo 24 se habla de estos temas. En periodo de enmiendas podremos mejorarlo, podremos negociar y mejorarlo, pero no puede decir una cosa que no es cierta, porque queda reflejada en la ley, en el artículo 3.j y en el artículo 24, que lo que usted dice no es cierto, porque sí se contempla la innovación y el desarrollo. Por otro lado, tienen que tener en cuenta que la regulación del ejercicio profesional en el deporte es una competencia de la Administración General del Estado. No podemos entrar a regular ciertas cosas cuando la comunidad autónoma no tiene competencia. Leo también en su enmienda que el proyecto de ley pasa por alto las instalaciones deportivas, pero como decía antes, hay que leer más allá de la explicación de motivos, porque hay un título completo, el título cuarto, que está dedicado exclusivamente a las instalaciones deportivas, donde se deja claro que la sostenibilidad y el mantenimiento le corresponden a los ayuntamientos y a los titulares de las instalaciones. Por último, vemos que en el texto que ha presentado el consejero se incluye la educación en valores dentro de la filosofía del programa del deporte en edad escolar y en los programas de formación deportiva, por lo que no existe ninguna contradicción al respecto. Creo que el señor Martínez Bernat se ha confundido también con el tema del deporte en edad escolar. El programa que recoge esta ley de deporte en edad escolar no choca con las leyes de educación. No choca con las leyes de educación porque educación regula el deporte en horario educativo, en horario lectivo, y lo que recoge esta ley regula el deporte fuera del horario escolar. Así que creo que usted se ha confundido y esta ley no choca con ninguna ley de educación. Porque, como decía, una cosa es el deporte que se haga dentro de horario lectivo y otro, muy distinto, es el que fomenta esta ley, el deporte fuera del horario escolar. Así que no nos vale tampoco su argumento. Son más de 45.000 niños los que practican deporte fuera del horario escolar, así que creo que ahí se ha confundido. Otra cosa que tiene que saber el señor Martínez Bernal es que la Ley de Transparencia, en el artículo 5, establece que las obligaciones de transparencia se aplicarán a las federaciones y clubes deportivos. Así que tampoco nos vale ese argumento porque no tiene razón. No cabe regular ese tema cuando ya tenemos una Ley de Transparencia que obliga a las federaciones y a los clubes deportivos a regirse por las normas que establece esa ley. Señorías del Partido Socialista, he explicado uno por uno que los puntos por los que ustedes ponen reparo a este proyecto de ley a través de su enmienda no son ciertos, por lo que les animo a que sigan conociendo esta ley y en las semanas que quedan hasta su aprobación definitiva, entre todos, la mejoremos aún más si cabe este texto y ofrezcamos a la sociedad una ley de calidad. Señor Pujante, su enmienda a la totalidad tampoco la vamos a aceptar porque los argumentos que usted da para la devolución del texto no son convincentes. En primer lugar, el proyecto de ley sí incorpora novedades muy importantes en una ley inclusiva. Ordena el mapa de entidades deportivas, consolida a las federaciones deportivas como órganos administrativos que ejercen funciones públicas delegadas, se unifica la disciplina deportiva, las garantías electorales y el arbitraje deportivo en un único órgano de justicia deportiva. Se reconoce especialmente el papel de la actividad física junto a otras muchas novedades que he explicado al principio, de mi intervención. Desde mi grupo entendemos que la existencia de la figura asociativa de entidades de promoción y recreación deportiva carece de sentido en el nuevo texto legal porque el deporte no federado tiene que regirse en el marco de la Ley 1/2002 de Derecho a la Asociación. Señor Pujante, queda claro
que es importante la relación de turismo y deporte, pero entendemos que no es necesario la alusión del turismo en esta ley, porque el turismo tiene su propia ley. Entendemos que las políticas de coordinación entre turismo y deporte se han planteado y se plantearán en el desarrollo de programas concretos sin necesidad de estar regulado por ley. Por otro lado, claro que hay saltos cuantitativos y cualitativos. En cuanto a la exigencia de titulaciones, se ha ampliado el número de profesionales que se ejercen desde el deporte y el deporte en edad escolar. Se le ha otorgado una mayor importancia del mismo para los centros docentes, las federaciones deportivas y la cobertura de asistencia sanitaria al cargo del Servicio Murciano de Salud. Hay que aclarar también que tanto las federaciones deportivas que ejercen competencias públicas delegadas como el programa de actividad física y deporte en edad escolar recogen opciones de desarrollo conjuntamente con los ayuntamientos, las escuelas deportivas, tal y como se explica en el capítulo 2 del título segundo. Señor Pujante, le recomiendo que lea el artículo 3.k. Esto también se lo recomiendo al señor Martínez Bernal porque hacía alusión. Y verán que versa sobre la protección y la difusión de deportes y juegos autóctonos. No se le ha olvidado al Gobierno regular y proteger los deportes autóctonos. Y en el artículo 3.k podrán ver que se regulan esos deportes y se protegen. Así como en el artículo 26.5, en el que se establece la obligatoriedad de los reconocimientos médicos. Con el portavoz de Izquierda Unida estamos de acuerdo en dos cosas que resalta en su enmienda. Una es la que dice textualmente que hay que reconocer como incorporación y novedad sobresaliente la creación de la Escuela del Deporte de la Región de Murcia con la función principal de impartir las enseñanzas oficiales de régimen especial. Señor Pujante, ¿ve usted cómo esta ley tiene cosas buenas? Le animo a que siga estudiándola, que siga profundizando, porque seguirá descubriendo las bondades que tiene esta ley. El otro punto en el que estamos de acuerdo con el Grupo Mixto es la falta de referencia que hace a la relación del deporte con el empleo. Es cierto que en esta ley no encontramos esa relación de empleo y deporte, pero ya le puedo adelantar que el Grupo Parlamentario Popular está trabajando en una enmienda de adición para que en la ley que aprobemos aparezca y quede claro esa relación tan importante que es el deporte y la generación de empleo. Así que estamos de acuerdo en dos cosas y yo creo que sí. Seguimos estudiando esta ley, vamos a estar de acuerdo en muchas más cosas porque en general es una ley muy buena. Es evidente, como decía, que no vamos a apoyar la enmienda que presenta el Grupo Mixto, al que le digo lo mismo que le decía al Grupo Socialista. Estudie concienzudamente este texto y verá que es positivo y se dará cuenta que, al igual que ha pasado con la relación del empleo y el deporte, estamos de acuerdo en más cosas. Tengamos amplitud de miras y hagamos nuestro trabajo, porque detrás de este proyecto de ley hay muchas personas que necesitan de esta norma. Voy a decir unas cifras para que sean conscientes de la importancia que tiene esta ley, de la importancia que tiene a que lleguemos a un consenso y que la aprobemos, como decía, con el mayor apoyo posible. Porque esta nueva ley de actividad física y el deporte de la región de Murcia afectará, entre otros, a más de 4.000 clubes deportivos, 60 federaciones deportivas, 96.000 deportistas federados, 18.000 monitores y entrenadores, 25.000 árbitros, 15.000 deportistas de escuelas deportivas y 150.000 usuarios de instalaciones deportivas municipales, entre otros colectivos. Afecta a muchísima más población. Por todos ellos tenemos que hacer un esfuerzo y aprobar la mejor ley posible, la ley que se merecen los ciudadanos de la región de Murcia. Señorías de la oposición, les animo a que participen en el trámite de esta ley, que contribuyan en la mejora de la actividad física y el deporte de nuestra región a través de enmiendas parciales, porque creo que es necesario que entre todos saquemos esta ley lo mejor posible, porque en definitiva es una buena ley para la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, señora González. Vamos a someter a votación, en primer lugar, la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 11 votos a favor, 27 en contra y ninguna abstención. Esta enmienda queda, por tanto, rechazada. Se procederá ahora a votar la enmienda, también de totalidad, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto. Votos a favor. Votos en contra. 27. Abstenciones.
¿Abstenciones? Ahí son 11 en contra. 11 a favor. Correcto. 11 a favor. El resultado de la votación.